El alcalde Jorge Ortiz Ortega rindió su primer informe de actividades, donde destacó el avance que lleva el municipio con la inversión de más de 100 millones de pesos en obras ejercidas y por realizar. Además, refrendó el compromiso con la ciudadanía al asegurar que su administración seguirá de puertas abiertas. Hemos dado un sello característico de esta administración, es ser una administración de puertas abiertas, donde tengamos buena relación con las diferentes instituciones del municipio, con las diferentes ligas, instituciones educativas, con el ciudadano. Que se le trate bien al ciudadano, que se le escuche al ciudadano. Hacer un trabajo cercano a la ciudadanía. Informó que se invertirán $73,000 en su administración en la Oficina de Enlace de Relaciones Exteriores instalada en el municipio. En educación, implementaron 878 becas Avance y becas Estímulo a la Educación, así como la remodelación de la Biblioteca Tomás Moreno, y en infraestructura educativa han invertido más de 29 millones de pesos. En obras públicas se han ejercido más de 20 millones de pesos en la remodelación de la calle Hidalgo, así como 8 millones de pesos en pavimentación de calles, ciclovías, plazas cívicas, tanques elevados, colectores sanitarios, tubería hidráulica en zona rural y urbana. Explicó que construirán baños en comunidades rurales y entregarán 500 calentadores solares. Además, dijo que han sustituido más de 1.500 luminarias ahorradoras. Ahora van por más por medio del programa Impulso, donde el gobierno del estado y el municipio invertirán 14 millones de pesos al cambiar las luminarias en 15 calles a lámparas LED. Se destinarán 50 millones de pesos del programa Impulso Pinta tu Entorno, donde se beneficiarán más de 1.000 familias. El alcalde informó que mediante la creación de la Dirección del Deporte se apoyan a los deportistas destacados, pero sobre todo a la niñez, que es el presente y el futuro de Moroleón. En desarrollo económico, el alcalde detalló. Después de 8 años vuelve a arrancar la Expo Moroleón, de Moroleón y acá. Y la verdad, contribuimos de manera igual con el Ayuntamiento de Iracato y como gobierno del estado, que también tuvimos un gran apoyo. Muchas gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, muchas gracias también a nuestro delegado federal, también por todo el apoyo que da a las asociaciones y empresarios aquí del municipio. Preocupados y ocupados por la seguridad, se crearon 12 reglamentos que darán certeza jurídica al ciudadano en las decisiones que tome la autoridad. Se adquirieron 7 patrullas, se abrieron 10 plazas de policía, se creó la unidad de asuntos internos y se adquirieron 7 cámaras que aportó la sociedad en su conjunto. Agradecer mucho la confianza que han tenido en materia de seguridad. Sé que es un tema complicadísimo, que nos aqueja aquí en la región, aquí en la zona, pero que trabajando en conjunto con todos ustedes, con la ciudadanía, parte de la obra pública que estamos haciendo es en los públicos, va muy pegado con el tema de seguridad, que tengamos un mejor estado para los pacientes, para los dormidos, para nuestros estudiantes. Pero ocupamos del apoyo de todos ustedes. En materia de ecología, plantaron más de 10.000 árboles. Además, se creó el refugio municipal para perros callejeros que trabajan en conjunto con las asociaciones civiles. En el DIF municipal, cada mes se entregan 250 despensas, se reparten 243 desayunos escolares diarios y se construirán 7 casas diferentes. Ortiz Ortega, al finalizar, señaló. Pues no me queda más que agradecer todo el apoyo que hemos recibido de todos ustedes, de toda la gente que se encuentra aquí, en especial señor gobernador, muchas gracias. Tenemos otros proyectos que están por caminar, que están en conjunto, viene el camino de acceso a Sergio, está la Dirección de Seguridad Pública del municipio, ya con su terminación. Tenemos también invertirle otra etapa parte de los favores, invertirle a parte de áreas verdes, su parte pública del municipio, comenzar la en el martes 16 de septiembre también. La verdad, hemos recibido la mejor de todo el apoyo del señor gobernador, de todos sus secretarios y de todos sus gabinetes. Por su parte, el gobernador Miguel Márquez Márquez reconoció el trabajo en conjunto del ayuntamiento y del alcalde para seguir trabajando con dinamismo y honestidad.